Queremos hacer una pequeña, no sé, llamarle explicación o prólogo del contexto. Ambos estamos muy contentos de estar aquí. Yo soy parte del laboratorio Hacerlo Público y estoy por primera vez en una bienal, gracias al riesgo que ha tomado la curadora Tamara. Gracias a todas las personas, Ernesto, disculpa si se me olvidan los apellidos, Salvador, Paula, la otra Paula, que nos han dado apoyo. Y gracias por incluir dentro de algo que desde afuera se ve muy excluyente a personas que normalmente no participan de este mundo. Dada la situación, también queremos hacer un comentario que no es de ninguna manera un ataque, sino unas ganas de abrir un diálogo entre diferentes perspectivas y buscar una horizontalidad que abra la conversación entre lo que se podría llamar de alguna manera una élite intelectual y las personas que ven las manifestaciones creativas desde la precariedad y desde las dificultades socioeconómicas que de repente limitan y de manera sistemática, más no personal, nos hace sentir excluidos. Dicho esto, vamos a lo que vamos. Detente, que en el museo la emoción está prohibida. Detente, que en el museo no caben todas las vidas. Detente, por más que documenten, todo se va a borrar. Tienen miedo de salir y de dejarnos entrar. Hay una pared de libros separándonos. Detrás de esa pared, un erudito analizándonos. ¿Qué soy yo? ¿Una pieza de museo? ¿Quién soy yo? ¿Un objeto de deseo? ¿Un caso de estudio? ¿Mi vida es el tema de tu obra? ¿Con qué derecho de autor me pones en un frasco? Yo ni soy tu tesis, ni soy tu hallazgo. No, soy un niño caracol que juega en el recreo. A los niños huele pega, les da risa tu museo. Mucha teoría, pero al final del día te veo y eres falso, frío y feo. Damas y caballeros, ahora con ustedes, directo desde el barrio Dos Cercas, el rey del parque Morazán, metafórico de los conceptuales. Gracias. Primero, que no les dé miedo lo que tenemos que decir. Simples artistas con diferente forma de vestir y de pensar. Serena tu ser al vernos llegar. Representamos la calle por la que te vemos pasar. Los estudios no nos van a separar. Somos los mismos y el mismo tipo de gusanos en la tumba nos van a acompañar. No me preocupa lo que piensen de mi escrito ni tantito. Mi mensaje lo resumía nutritivo y poquito. El arte es más callejero que erudito, sin pretérito transito. Ninguno de nosotros existimos. Todos coexistimos y sin céntimos la felicidad sentimos. Vengo de Zampa y en mi boca ni una sola zampaplera. Todos somos ignorantes de alguna manera. Gracias. Yo en realidad agradezco por la oportunidad de abrirme un espacio en el micrófono. Agradezco a los que están organizando esto. Agradezco al Jaguar por darme la oportunidad de expresar acá. En realidad no es para ninguno de los que están acá, como quieran tomar el concepto, pues lo toman. De eso se trata los conceptuales, un concepto diferente y buenas tardes. Bueno,
Bueno, invitamos de una vez a la mesa que sigue, Patricia, Alejandro, Lucy, Lester, Diego, como moderador. Enseñar un oficio subversivo, ese es la, digamos, el lema que nos convoca o que les convoca. Y de una vez les doy la palabra. Dos proyectos que están estrechamente ligados con el tema que viene en la mesa que vamos a tratar, que es el tema de la educación o los sistemas pedagógicos en torno a los procesos de producción artística. Y ¿no se oye? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir. Estaba diciendo que para mí es un placer estar en esta mesa, rodeado de Lucy, de Lester, de Alejandro y de Patricia, para presentar dos proyectos que creo que todo el mundo conoce en la región y que son un referente y una clave muy importante para entender lo que serían proyectos que tienen que ver con los procesos de educación artística, de mediación y también de trabajo con comunidades. Entonces, ya, a mi derecha está Alejandro de la Guerra, que creo que ahora mismo es el actual responsable de los talleres Tacón en Espira la Espora, que es uno de los proyectos que vamos a presentar. Y a su lado está Patricia Belli, que todo el mundo creo que la conoce, es una artista, por lo que he comprobado, muy querida aquí en la región, y es la fundadora de Espira la Espora, que es un proyecto que viene funcionando desde el año 2001. A mi izquierda están Lucy Argueta y Lester Rodríguez, que fundaron la Escuela Experimental de Arte de Tegucigalpa en el año 2011, y es un proyecto que se ha extendido hasta el 2015. Entonces, lo que vamos a hacer es que ellos van a hacer una presentación de ambos proyectos. Van a empezar primero Luz y Lester, y después van a continuar Patricia y Alejandro. Y después vamos a iniciar una conversación en torno a algunas cuestiones que pueden ser como cruciales en torno a cómo pensar todos estos proyectos educativos y la trascendencia que pueden tener a nivel como regional o como para establecer otras redes en relación a otros proyectos. Y después, finalmente, podemos incorporar a la conversación a todo el mundo que quiera continuarla. Le paso la palabra a Lester. Bueno, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar acá y queremos agradecer a Teorética por la invitación. Básicamente, quisiera comenzar con un planteamiento que es cuestionable, pero creo que es importante en la medida en que, digamos, los grandes huecos de la educación formal y no formal también, por lo menos en el caso de Honduras, de una u otra manera, digamos, que genera pues, todas las carencias y, digamos, debilidades que existen en un contexto tan precario como el país de donde venimos, ¿no? En este sentido, podríamos decir que cierta parte de la producción de, digamos, de las generaciones recientes, quizás, ¿no?, de la nuestra y pues de la actual, ¿no?, con las claras salvedades, en cierto modo pareciera que ha perdido el espíritu de formular preguntas, ¿no?, y un poco analizar y plantearse la producción artística como una reflexión sobre el mundo. En este sentido, no es culpa ni un capricho del artista, ni tampoco, digamos, de una posición personal o política frente al mundo, sino en todo caso es también el resultado de procesos muy endebles en el campo de la educación artística. En este sentido, cuando nosotros comenzamos el proyecto de la Escuela Experimental de Arte, teníamos pensado complementar parte de estos procesos que sentíamos que eran necesarios para consolidar formas de producción más profesionales y en cierto modo más pertinentes a los tiempos actuales, ¿no? La experiencia de la escuela fue una experiencia bastante intensa y muy gratificante también, la oportunidad de crecer junto a artistas emergentes, de poder compartir con ellos sus ideas, sus inquietudes, tratar de entender sus procesos, cómo están pensando el mundo. Creo que es una de las cosas más gratificantes que a uno como artista y como profesor puede tener, ¿no? En este sentido,
lo que vamos a hablar un poco es, digamos, cómo toda esa experiencia de trabajo ha ido mutando, en parte porque la escuela, pues, el año pasado cerró programas ya en Honduras. Nosotros actualmente vivimos en Bogotá, pero también nos sirvió mucho para replantear muchas cosas sobre la labor de la educación artística, el rol que juega dentro de las prácticas contemporáneas y sobre todo como una forma de entender la realidad, ¿no? Les voy a hablar un poco sobre lo que actualmente estamos haciendo. Yo me encargaba en la escuela de todo lo que tenía que ver con el programa educativo y Lucy dirigía todos los programas que se desarrollaron durante los 5 años en que la escuela funcionó. Entonces ella les va a comentar un poco cómo fueron los resultados de las cosas que se hicieron, ¿no? Actualmente, después de un año de pausa, estuvimos un poco planteándonos ciertas preguntas sobre qué cosas hicieron falta por hacer, qué cosas fueron complejas de poder resolver, y nos pusimos a trabajar muy de cerca con la revisión de todos los programas educativos que se realizaron con la escuela, y a partir de ahí surgió una propuesta que tiene que ver con estructurar un plan de estudio que, digamos, logre de manera holística poder reunir una serie de contenidos que sean pertinentes para la formación, sobre todo de artistas que de pronto pues, no han tenido la posibilidad de realizar quizás estudios formales de arte, y en donde también pues entraría la pregunta si eso es necesario o no. Bueno, igual es un tema también cuestionable, pero sobre todo, digamos, el trabajo de cerca con personas que se quieren aproximar al arte, que quieren hacer una experiencia desde ahí, y en función de esa experiencia comenzar entonces a plantear un discurso, a plantear un diálogo con las propuestas que se están realizando en el contexto, en donde sea, ¿no? Entonces, digamos que después de estos 5 años de trabajo, llegamos a la conclusión de que no es posible estructurar una, digamos, una forma de trabajo sistemático y consolidado si esto no tiene una estructura que logre realmente como enlazar de manera transversal todos los aspectos que debería reunir la formación artística, ¿no? Y desde luego, sobre todo fuera de Centroamérica, quizás habrán muchas instituciones de carácter formal, universitario, que sí reúnan como esos aspectos, pero que por lo menos en el caso de la región, pues sí, uno puede como evidenciar ciertas carencias. Nosotros hemos trabajado durante todos estos años bajo la idea de un modelo de un modelo por competencias. Nos interesa mucho la relación horizontal con los estudiantes, pero también nos interesa mucho poder fomentar, digamos, cualidades que sean significativas para el artista que está dentro de ese proceso de formación, ¿no? Entonces, este modelo funciona a partir, digamos, de 3 grandes ejes, que son competencias de carácter procedimental, de carácter actitudinal y de carácter conceptual, ¿no? Y a partir de ahí, desde una visión muy freideriana, digamos, entendemos de que el arte no puede enseñarse, pero que sí podemos aprender de otros, de su proceso, ¿sí? Entonces, nadie puede enseñarle a nadie, pero todos podemos aprender de todos. Es así, entonces, que un poco pensando en eso y pues, bueno, un poco sobre la escuela, pero un poco pensando en eso, digamos de que ahora en esta nueva experiencia de trabajo en Colombia, vemos la necesidad de formular una estructura que logre como reunir todos estos aspectos de la formación artística que nos parece integrales. De forma muy general y breve les voy a comentar de qué se trata la plataforma Puente. Puente es básicamente un programa pensado como un diplomado, pero que lógicamente no tiene esa misma estructura, pero que está basada por grandes bloques de estudio y módulos que van complementando diferentes áreas y aspectos. Este es un proyecto que pues, actualmente se está haciendo en gestión con la Feria de Arte Contemporáneo de Bogotá. Un poco la idea es que, si bien es cierto, la escuela comienza a desarrollar este programa en Colombia como un,
como un programa piloto, es que pueda ser lo suficientemente flexible como para poder ser desarrollado en cualquier contexto de la región, ¿no? Y asimismo, uno de los grandes intereses que tenemos ahora es poder generar vínculos con instituciones amigas en la región para así poder desarrollar una plataforma de intercambios entre artistas de Colombia que llegan a Centroamérica y de artistas de Centroamérica que llegan a Colombia. Y de esta manera comenzar entonces a enriquecer un poco más el contexto regional, ¿no? Básicamente en el caso del programa ustedes pueden ver que en una primera etapa la forma en cómo se ha planteado es que existe un gran, digamos, apartado teórico que estudia las relaciones entre arte y tiempo, específicamente el desarrollo de las prácticas artísticas, sobre todo desde principios del siglo XX a la actualidad, haciendo como un énfasis fundamental en esto. Y luego tenemos dos módulos que son la teoría crítica, en donde pues vemos en una primera etapa arte y género, un estudio sobre las prácticas, digamos, del pensamiento feminista durante la década de los 60 y los 70, y cómo esto de una u otra manera fortaleció y desarrolló muchas de las prácticas artísticas hasta la actualidad, ¿no? Y en una última etapa tenemos arte y acción política, que es un estudio de las prácticas artísticas en Latinoamérica. Posterior a eso, los estudiantes reciben un módulo que es sobre gestión y promoción de la carrera artística. Básicamente este es un módulo, digamos, teórico, práctico para el diseño de proyectos y todo lo que tiene que ver con la estructura de gestión de esta carrera, ¿no? Desde cómo hacer un portafolio hasta cómo presentar una propuesta, que son herramientas fundamentales y que muchas veces pueden parecer muy superficiales, pero que son básicas, son necesarias. Y bueno, en una última etapa, pues en los últimos tres módulos se encuentran con un laboratorio de creación intermedia, que son básicamente ejercicios orientados con artistas e instructores que comparten con los estudiantes y a partir de ahí se plantea toda una serie de dinámicas de trabajo para, digamos, la estimulación creativa. Y posteriormente un taller de producción avanzado en donde se desarrollan propuestas que finalmente cierran con un proyecto curatorial en donde todo el resultado de los 7 u 8 meses que dura el programa, digamos, se ve materializado pues todos esos procesos en un proyecto de cierre, ¿no? Un poco la idea, sobre todo, ha sido poder también como pensar el proceso de educación de una forma dialéctica, ¿no? En donde la teoría y la praxis tienen una relación muy cercana y a partir de ahí las formas de trabajo con los estudiantes no pasan por el simple hecho de que está realizando, digamos, una experiencia de formación, no sé, como un curso libre, cosas por el estilo, sino por el contrario, esto se convierte, y sobre todo ese es como el objetivo, en una forma de aprendizaje que realmente sea significativo, ¿no? Independientemente de que, digamos, el resultado final de esto no sea quizás un artista que va a producir permanentemente, porque también consideramos de que todo mundo tiene la posibilidad de desarrollar una experiencia artística y no necesariamente pues tiene que culminar en una carrera como artista, ¿no? Es decir, son dos vías, dos decisiones que son muy válidas y nosotros como proyecto educativo pues siempre nos hemos planteado esas inquietudes. Con respecto a la base de este programa, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Es en función de, digamos, de la experiencia de trabajo que hemos desarrollado durante estos 5 años, lo que nos permitió poder colaborar con muchas instituciones, con muchos artistas que nos apoyaron a lo largo de ese proceso, artistas de la región, artistas de Honduras y pues ya en el último año también la oportunidad de colaborar con artistas pues de Latinoamérica que nos echaron una mano y que se sumaron al proyecto de la escuela, básicamente en función de una gestión que nunca se propuso tampoco el gasto excesivo quizás en plata porque nunca hubo suficiente plata para poder hacer de pronto muchas cosas como las habíamos pensado, pero que sobre todo pues, con la voluntad y con la decisión tocamos puertas y eso nos permitió poder, digamos, desarrollar proyectos con personas que pues, nunca hubiésemos pensado que íbamos a trabajar eventualmente y sobre todo que se pudieran
desarrollar en Honduras, que ha sido sobre todo nuestro principal interés, ¿sí? Haber desarrollado una plataforma no solamente de educación, sino también de proyección de nuevas prácticas, en donde hay una diversidad de discursos, pero más allá de ello, en donde no se impone una estructura de pensamiento unilateral, ¿no? Como ocurre muchas veces en las escuelas tradicionales de arte, sino por el contrario, en donde existe como un interés fundamental en entender qué es lo que está pensando el estudiante, qué está pensando el artista, ¿sí? Y cómo yo puedo ayudar a contribuir a desarrollar ese proceso, ¿sí? Bueno, yo termino aquí con esto, les voy a dejar a Lucy que les va a comentar un poco del portafolio de proyectos que desarrollamos para los que de pronto no conocen qué era la escuela. Entonces, ella les va a comentar un poquito de algunas de las cosas que hicimos. Bueno, ya lo comentaba Lester, con la Escuela Experimental de Arte pues formamos esta plataforma llamada Nómada, que nos permitía pues generar este espacio con los estudiantes que teníamos en el proyecto. Empezamos con, brevemente les enseñaré, algunos ya lo conocen, pero empezamos con el Nómada 01, empezamos aquí con el 3 porque, bueno, no teníamos algunos archivos por un robo que tuvimos con la escuela precisamente, pero lo bonito de este proyecto de Nómada para el caso fue, como ya lo mencionábamos, era la colaboración que pudimos tener con los estudiantes. Es un gusto haber trabajado con ellos. Si ven, empezamos, bueno, como con 10 estudiantes más o menos que estaban en este proyecto que duraba 4 meses, donde nos reuníamos cada sábado, algunas veces en un espacio prestado. Nosotros iniciamos con el Centro Cultural de España, recuerdo, con un taller, y de ahí vimos la necesidad que había en Tegucigalpa de generar este tipo de encuentros y de espacios y de plataformas, y de ahí es como surge Nómada. Entonces comenzamos con este taller y luego se fue desarrollando el Nómada desde el 1 hasta el 5, ¿no? Siempre con la dinámica también de tener un artista invitado. En el Nómada 03 tuvimos a Leonardo, que se vinculaban pues los artistas siendo parte de las exposiciones y de los resultados que daba Nómada. No todos tenían que terminar en una exposición, algunos pasaban por la parte teórica de formación, pero no necesariamente llegaban al resultado de una exposición. Y así fue creciendo un poco más, ya en el Nómada 04 tuvimos la oportunidad, siempre trabajando con estas alianzas magníficas que nos vienen a dar un apoyo, ¿no? Ya sea con artistas, instituciones, en este caso trabajamos mucho con Mujeres en las Artes, en este caso con el Museo Nacional, el MIN, que nos habilitó las salas, y como el proyecto se fue haciendo tan grande, también después nos pusimos a pensar cómo invitábamos a artistas también como de la región, y en este Nómada para el caso hicimos como una paralela. Como ven, cada uno tenía como su marco conceptual, en este caso era Arte en Crisis, donde todo se desarrollaba en base a eso, ¿no? Entonces, ya para este, que como fue creciendo tanto el proyecto, pues trabajamos ya con artistas centroamericanos que colaboraban, nos enviaban obras, y dialogaban un poco las obras de estos artistas centroamericanos con los locales, y era como muy enriquecedor por esa parte. Al final pues empezamos a hacer como ya un ciclo y ya a generar, porque el proyecto estaba como para medio año, pero realmente trabajamos como todo el año en eso. Entonces teníamos ciertos puntos también, ciertos espacios donde podíamos hacer pues diferentes exposiciones en el mismo marco como resultado. Si ven, aquí estamos ya pues con proyectos que ya eran más de investigación, proximidad, que eran, generalmente siempre discutíamos y hablábamos de los procesos en los 90 de los artistas que habían marcado una pauta en Honduras. Entonces nos parecía genial poder dialogar un poco y conocer un poco también de esa historia, de algunos registros de obras que no habíamos tenido la oportunidad de conocer. Entonces, ya en estas últimas exposiciones hablábamos un poco de Artería, Cuartería, El Círculo, que fueron colectivos que fueron muy importantes,
Y era una manera también de conocer un poco ese proceso, ya sea con los estudiantes y también con el público, que siempre nos ha importado tenerlo en cuenta. Quiero también comentar que Nomad ha sido un proyecto que ha sido totalmente gratuito. Los estudiantes pues solo tenían como la voluntad y las ganas de crecer. Es un gusto para nosotros, sobre todo que hace en la Bienal pasada ya teníamos de ese resultado de los Nómadas, teníamos artistas que ya estaban dentro de una Bienal. Esta vez también aquí en Costa Rica tenemos dos artistas que fueron parte del proyecto de Noma y que ahora están en la Bienal y en residencias incluso o están en otro tipo de espacios, ya en exposiciones importantes. Y es muy bonito ver ese recorrido, ¿no? También sucedía mucho que en el Nómada primero, para el caso, teníamos el estudiante, los chicos y chicas, y seguían y continuaban. Hubieron unos que estuvieron hasta 4 años y decíamos, bueno, tampoco somos un espacio donde pensamos graduarlos, ¿no? No queríamos ser ni legitimizar algo así. Pero era muy bonito también ver las ganas y el resultado que había y sobre todo lo importante que era para ellos lo que es Nómada, ¿no? Sí, ya con Nómada 5 también mirábamos mucho que los estudiantes tenían como mucho interés en la fotografía. Para el caso, en este ya había artistas que puntualmente iban por esa línea y nos parecía también importante tenerlo específicamente en un Nómada, en otro espacio, y dialogar también. Aquí este, para el caso, fue Fotonómada, que era como la imagen, como lenguaje. En este proyecto también fue interesante porque siempre estuvimos Lester y yo en la escuela y nos parecía fantástico que la gente se sumara, pero es como un poco complicado cuando, bueno, no hay fondos y las cosas que ya sabemos que, bueno, que un artista necesita también su trabajo y era muy complicado para nosotros poder pagar eso. Pero en este caso se unió Ariel Sosa, que fue parte ya en el último año de la escuela. Y ya también él, siendo un artista que interesado en la fotografía, propuso este proyecto y nos parecía fantástico que se sumara a la escuela con el proyecto Fotonómada y fue la persona encargada también de generar estos diálogos con la fotografía. En el Nómada 5, con el Centro Cultural, que fue un, siempre estamos muy agradecidos porque siempre nos abrieron como las puertas también, confiaron mucho en el proyecto, ya cuando ya incluso estaba finalizando. Estábamos ya realizando como el último proyecto el año pasado y bueno, son espacios que han sido como muy importantes, sobre todo para nosotros, ¿no? Solo estoy pasando como las exposiciones y demás, pero al final, que es ya para puntualizar y terminar un poco, mirábamos, teníamos un invitado siempre en las exposiciones, pero nos parecía importante ya para cerrar con la escuela invitar a artistas de Latinoamérica, donde no precisamente vinieran con su obra, sino sobre todo que propusieran un proyecto que se llama Manual de Operaciones, casualmente con Luis Canipser, Claudia Joskovich, Carlos Zamorales y Rafael Lozano Egner, que le escribimos, le contamos un poco acerca de la escuela. Algunos dijimos nada perdemos con decirles, invitarlos, y afortunadamente todos a ellos les gustó. ¿Y de qué se trataba el proyecto? Pues no era solamente como de invitarlos a ser parte de Nómada y la exposición, sino que enviaran como una propuesta de obra, algunos ya con su obra, que ya tenían. En el caso de Luis, hizo un proyecto específicamente para la escuela experimental, y era que los artistas, estudiantes de Nómada, iban a crear, a recrear alguna obra, la obra que ellos habían enviado. Entonces, el caso de Luis, envió un proyecto, que falsificación original, creo que se llamaba, y era, bueno, llevaba todas las instrucciones de qué es lo que tenían que hacer los estudiantes, y al final la obra, pues, radicaba mucho en la firma de Luis, y cada artista tenía que hacer con sus intereses una pieza de ellos, pero siempre dialogando y en constante como estudio de cada uno de estos artistas. Entonces, fue muy bonito porque lo que se vio de esta colaboración de Manual de Operaciones era el resultado de esa investigación, ese proceso y estudio de cada uno de estos artistas, pero también la relación y el diálogo y la complicidad, sobre todo. Entonces, quisimos cerrar también, fue una decisión muy difícil porque estábamos muy muy compenetrados, sentíamos que estábamos como en el mejor momento, pero qué mejor manera de despedirse cuando
cuando uno se siente bien, ¿no? Entonces, terminamos en Honduras con este proyecto y al final aquí, que casual le comentaba a Paula ahora que veníamos en camino, que es bonito como cerramos un ciclo cuando hicimos la residencia, que el año pasado nos invitó Teorética con la escuela a generar un proyecto, Sinergia, Apropiaciones y Colaboraciones, que en este caso estaba Elena, Mimián, Abacub, Albertín, y era como, es bonito como cerrar en Teorética y volver nuevamente ahora a contar el nuevo como proyecto que estamos emprendiendo ahora con Centroamérica y Bogotá. Entonces, no sé, no me quiero extender más y iniciamos como un diálogo, no sé. Gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a comenzar con la presentación de un video que acabamos de... Aprovecho rápidamente. Este video lo estamos, acabamos de finalizar y realmente fue hecho para iniciar, para lanzar una campaña de crowdfunding que la teníamos que haber lanzado en este evento, en esta semana, y por razones técnicas no lo hemos logrado, así que van a ver la primicia y probablemente la campaña la vamos a estar lanzando este mes. Pero pues recoge el espíritu de muchas de las cosas que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es el arte? ¿No para quiénes funciona el arte? ¿A quiénes le está hablando el arte? ¿Le está hablando a un mercado? ¿A un circuito que se encarga de hacer del arte un producto para satisfacer juicios estéticos de minoría? ¿O el arte es una forma de pensar, una herramienta de comunicación, un estado casi, digamos, la posibilidad de transformar a partir de las formas justamente? Espira surge como un espacio o una plataforma que atrae y sostiene y es alimentada por personas que tenemos alguna intención en común. Y esa intención es el sentido crítico y la necesidad de comunicar. Lo que comenzó a hacer Espira a nivel regional es a plantear la idea del arte como el arte cuestionador y no como el arte conformista, ¿no? Yo no me declaro ni me nombro algo. Me muevo en el lenguaje que no necesita palabras para ser entendido porque se siente. Me construyo mi propio sexo a diario cuando quiera y como quiera. Si quiero senos, utilizo melones para luego comérmelos y vomitarlos. Mis tacones son 4 tallas menores al tamaño de mi pie y así lo prefiero. No deseo caminar recto, camino con mi sexo torcido. Evidencio el fracaso de la lucha.
Es diferente como uno piensa, ah, no, pues los pintores en la escuela de arte te enseñan a pintar. Pero claro, te enseñan a pintar de una forma. Y en el caso del Espira, te enseñan a pintar desde tu forma, tu manera de ser. ¿Qué es lo que vos querés decir? La idea del Espira no es tampoco homogenizar un tipo de pensamiento ni un tipo de acción, sino promover la autodeterminación de las personas que estamos ahí trabajando y estudiando o participando de distintas maneras en distintos niveles, de modo que exista una transformación. De repente el cuerpo me fue llevando al espacio, el espacio me fue llevando al sitio, el sitio me fue llevando hacia los contextos. Policía Nacional, ¿qué pasaron? Lo que pasó con Comando Boni es que me empecé a interesar con la nota amarilla o la nota roja y lo que hice fue con el cuadro trabajar, digamos, una situación política de un contexto violento y subvertirla, establecer un espacio como de fábula a partir de situaciones trágicas. Lo que pasó en Las Agüitas es una cosa que no la sé, pero que sí puedo imaginármela. Esa cosa que no sé y que puedo imaginármela es la cosa que está en el cuadro. Lo que ahorita estamos proponiendo es acudir a las redes que tenemos y que creemos que se puedan crear. Creemos que la sostenibilidad debe construirse a partir de una estructura menos jerárquica. Bueno, para evitar la dispersión voy a leer. Antes quería aclarar que Espira, si bien pues es una escuela, pero es en principio una asociación de artistas y tenemos otros proyectos diversos. Han habido cantidad de diferentes proyectos, pues desde un programa de televisión que hicimos en algún momento hasta otras formas de proyectos educativos que no son específicamente para artistas y demás. Pero ahorita pues, nos vamos a enfocar en el proyecto de profesionalización artística, que es TACON, del cual yo soy coordinadora y desarrollo los talleres de crítica y Alejandro hace los talleres prácticos. También está aquí Mafe, que hace el taller teórico, está Alejandro Belli, que hace los talleres de historia, y también está Ariana, que está haciendo la sistematización de la metodología en caso de que no podamos sobrevivir, poder dejar la herencia en una cosa sistematizada, clara, que pueda de alguna manera ser reproducida. También quiero aclarar que esto que voy a leer no es un documento que yo he elaborado personalmente, es como una especie de resumen y de diagrama de otros documentos de otras reuniones que hemos sostenido colectivamente, lo cual venimos haciendo por los últimos, no sé, 8 años o algo así, y es el producto de un trabajo colectivo. Espira es una organización de artistas para la educación de artistas. Nuestro trabajo es la actividad educativa, intelectual, emocional y estética. Exploramos la belleza no conocida y la belleza de lo conocido pero poco apreciado. Buscamos la formación y transformación de los artistas alumnos y los artistas instructores. Para eso nos obligamos a la plasticidad emocional, la permeabilidad reflexiva frente a formas de pensamiento emergentes. Entendemos que el lenguaje que conocimos ya se acabó y hay que trabajar en la construcción de lo que sigue. Esto es una frase de María Llovino que adopto. Los talleres de crítica son la médula, son círculos de 10 personas en los que todos tenemos el derecho y el compromiso de opinar con franqueza,
de escuchar activamente con atención al otro. Pero antes de escuchar, procuramos entender lo que la pieza hace por sí misma sin intermediarios, para después abrir un diálogo con él o la autora y dilucidar aciertos, incongruencias, áreas de oportunidad, fricciones, contradicciones significativas. En un taller de crítica no hay observadores. Todo aquel que habla muestra obra y todo aquel que muestra obra habla. ¿Qué es lo que analizamos? En las obras de los participantes identificamos sensaciones biológicas, asociaciones culturales, conceptos. Estudiamos la pertinencia de una técnica o un lenguaje, una imagen, una forma, en función de si construye el deseo que le impulsa. Los criterios que ocupamos para analizar una propuesta son su sinceridad, la complejidad del punto de vista, la capacidad de problematización del contenido, la sinergia intención-forma, el riesgo, el conflicto en suspensión, las fricciones y las contradicciones significativas, las perversiones, la contundencia. La experiencia de los talleres, y esta es una última reunión que sostuvimos para, esta mesa, nos reunimos 4 o 5 de los aquí presentes para discutir cuáles eran esos ejes que hacen que todo esto se vuelva, digamos, efectivo. La experiencia de los talleres está cruzada por lo colectivo, mediante el diálogo y la colaboración, la posibilidad de vernos desde la mirada del otro, la diversidad, el encuentro entre personas distintas que se relacionan con franqueza, la horizontalidad, cruzada por la motivación de descubrir, la motivación por descubrir más que por dominar, la empatía, entendiendo el bienestar colectivo como placer, el posicionamiento desde tu cuerpo que exige verte a vos mismo y a verlo personal como político, la no representación del otro, la no representación de grupos sociales, de las mujeres, de los pobres, la no generalización, la curiosidad y el cuestionamiento a partir primero de saber que podemos cuestionar, seguido de construir el deseo de cuestionar y entender el compromiso de cuestionar. Como el pensamiento crítico es por definición autocrítico, investigamos la complicidad propia con los mecanismos de dominación que cuestionamos y abrimos los problemas invisibilizados. Investigamos las convenciones que nos construyen y seducen, y esto cruza, o sea, cuando hablamos de convenciones, de estereotipos, lo cual pues discutimos con mucha frecuencia, estamos hablando de estética, de ética, o sea, estamos cruzando, esto es algo que no solo es específico a los talleres a los talleres de profesionalización, sino que empezamos desde el trabajo que hacemos con niños de 8 años en adelante. La revisión de las convenciones es un eje fundamental. De modo que la educación que promovemos está encaminada a una producción de obras arriesgadas y bien consideradas, pero sobre todo se orienta a educar la sensibilidad de los artistas, educarnos todos para la vida y para el mundo en el que estamos. Bueno, esa es mi intervención y le voy a pasar el micrófono a Alejandro, que está a cargo de los talleres prácticos. Bueno, voy a ver si puedo hablar. Creo que no puedo hablar mucho. Estoy un poco mal. Estoy temblando. Patricia, yo empecé con la espora hace como 10, 11 años tal vez. Estaba todavía Tajo, se llamaba, que eran talleres de arte joven. Y de ahí conocí el proyecto, a la Patricia, obviamente. Yo estaba en la escuela de arte y yo daba unos talleres a la gente de cuarto año. Yo estaba como en primero y quedé como, ala, yo quería entrar, ¿no? Desde entonces siempre me ha gustado como las posibilidades que te permite, digamos, la educación a partir del arte. Y poco a poco pues me fui metiendo como estudiante y fui conociendo una gran cantidad de artistas, docentes, no docentes, artistas que se meten a este rollo. Y empecé como a descubrir esa magia de la educación artística, ¿no? Y esas posibilidades que te da más allá de esta cosa que se pone ahí, ¿no? La educación tiene esa posibilidad de cambiar gente, o sea, la Espira a mí me cambió el mundo, digamos, la vida, todas las vidas.
Y a partir de eso, pues yo tengo una gran gratitud y he visto como en estos más de 10 años todo el proceso, que es algo a partir de mucha gente, pues, o sea, no solo de la Patricia también, pero es una cosa que se construye, ¿no? Como una bola de nieve. Entonces, a partir de los talleres, de las residencias, ¿no? Todo, me fui como de alguna manera conectando con estas posibilidades que te permiten los talleres prácticos, ¿no? Por muchos años Patricia pasó con el taller de crítica y, bueno, desde afuera se cuestiona mucho eso, ¿no? Como, ay, estos maestros solo son bla, 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 la parte teórica, no saben pintar, ¿no? Todo lo hacen fácil y rápido. Y obviamente cuando estás adentro empezás a descubrir otras cosas, ¿no? Otras posibilidades y obviamente la Patricia al inicio es muy cruel, ¿no? Con los talleres. Pero después ya te vas como enrollando, ¿no? En tu propio trabajo, te caes, te chocas sobre tus ideas y tus prejuicios, ¿no? O sea, uno llega con un montón de clichés, prejuicios, y lo que hace Espira es eso, ¿no? Como transformarlos, cortarlos, mutilarlos, enseñártelos. Entonces, no sé, ¿hasta qué momento, digamos, esa idea de la teoría y del taller de crítica empezó de alguna manera a tener una necesidad de como una parte práctica, ¿no? Y bueno, yo empecé con el taller de los más jóvenes y a generar dinámicas, ¿no? Se creaba una metodología, yo diseño toda la metodología y casi que es como una obra, pues, o sea, el diagramar todo, ¿no? Y que todo esto tenga como un ritmo, ¿no? Que el ejercicio empiece con algo light y que ese algo light de alguna manera se conecte con el final del ejercicio, que pase por un proceso y que muchas veces tenga hasta una integración corporal, ¿no? Entonces el ejercicio se diseña a partir como de un órgano procesual, ¿no? Se hace como una pequeña introducción y yo de alguna manera voy conectando esa introducción con el proceso del ejercicio y con el final del ejercicio. Y luego todos los ejercicios, por eso siempre les digo de que hagan la tarea, porque obviamente eso va a tener una conexión con la siguiente clase, ¿no? Entonces termina el ejercicio como un resultado, pero obviamente ese resultado tiene una conexión con el otro y así sucesivamente, ¿no? Bueno, se plantean también las preguntas, el qué, el cómo, el para qué, y hace poco descubrí a través de Kapnitzer esta otra pregunta es, ¿qué pasaría si? Que es algo que yo inmediatamente lo empecé a aplicar en los ejercicios, ¿no? Entonces, además del qué, el cómo y el para qué, hay una parte de qué pasaría si. Entonces, todo eso te permite una posibilidad muy amplia y apertura de redescubrir y replantear tu propio trabajo, ¿no? Y todos los trabajos están asociados a los procesos personales que están siendo discutidos con la Patricia y mutilados, ¿no? Entonces, prácticamente es como una conexión, como un órgano que funciona todo, ¿no? Que se interrelaciona como una red cerebral, orgánica, corporal. Y prácticamente esos son los talleres. Y bueno, a partir de eso, ¿no? Esas son como las partes claves y la idea. Yo no sé, Patricia, nunca le he preguntado, pero a partir de los talleres, ¿cómo ha visto los resultados en los talleres de crítica? Pues sería como la pregunta que tengo. ¿Puedo contestar? Bueno, lo que yo he notado, digamos, llega alguien con una propuesta así muy artística, ¿va? Como de dibujo, de pintura o de una así como disciplina, y tal vez alguien que tiene como claro qué es lo que quiere hablar de la ansiedad, por ejemplo. Entonces, trabajamos un montón y aquello como que no termina de moverse y se le hacen recomendaciones o él mismo asume una tarea, etc. Luego regresa al taller de Alejandro y ha hecho una cosa maravillosa.
como decir, sentarse allí con una botella plástica y con un alambrito, tratar de sacar una cosa que es imposible de sacar y todo el mundo está esperando que termine de sacarlo y está creando la ansiedad en todo el grupo porque no se deja ayudar. Y es una cosa que verdaderamente tiene el potencial de contagio. Y entonces eso, o sea, ese desplazamiento que hace Alejandro con sus talleres a partir de obligarlos a utilizar otros materiales, obligarlos a cambiar de espacio, siempre hay un desplazamiento implícito. Es lo que verdaderamente hace que ellos se vuelvan a conectar con su verdadera investigación, olvidándose de cuáles son esos mecanismos o lenguajes, como desprendiéndose de unas cosas que son verdaderamente limitaciones, ¿verdad? De querer hacer las cosas de una manera y encontrando unos lenguajes que les permitan, que les faciliten verdaderamente decir aquello que quieren decir. Entonces, sí, o sea, por eso te invité a tratar aquí. Para continuar con la conversación, me gustaría haceros lanzar algunas preguntas con ánimo un poco también como de ver que estos proyectos han sido como sumamente importantes y relevantes en la región para la formación de, yo creo, de generaciones de artistas en Nicaragua, con Espira la Espora y también de toda la región centroamericana y con vosotros con una generación de artistas en Honduras. Yo veo que se ensayan prototipos que son pura investigación artística, son casi como I más D, que se podrían trasladar a los procesos universitarios, a los procesos de formación formal, pero es muy importante que sigan siendo procesos informales, alternativos, por la idiosincrasia que tienen. Pero me parece muy importante que hagáis una reflexión los cuatro sobre las urgencias, los retos de la región en ese sentido. Teorética está abriendo ahora un proceso en el que está dando mucha importancia a los procesos de formación, al lugar de la educación. La propia Bienal lo ha hecho con algunos de los proyectos. Entonces me parece que puede ser una conversación relevante que establezcáis como un puente entre lo que vosotros habéis experimentado estos años con vuestros proyectos y lo que podrían ser los otros procesos de formación y qué urgencias o retos se pueden dar. Bueno, yo creo que es como siempre importante hacer una diferenciación entre los procesos de mediación artística y los de formación artística, porque si bien es cierto, tienen como similitudes, pues existen también otros aspectos que los hacen completamente distintos. Casi siempre, sobre todo a nivel institucional, cuando hay como, digamos, una intención de profundizar en planes de investigación y cosas por el estilo, sobre todo en la aproximación de públicos a las exposiciones, a la obra de arte, digamos, proyectos de intervención, performance. Se piensa que, digamos, la etapa del guiado sobre la pieza, la explicación de la misma con los públicos, es también una forma de educación y lo es, en efecto, en cierto modo, ¿no? Que por lo menos en el caso de Honduras, creo que buena parte de la institucionalidad, pues museos o alguna u otras organizaciones, entienden de que eso es un plan educativo para la institución. Pero realmente lo que estás haciendo ahí es, digamos, capacitando un equipo de personas que posteriormente pues, van a hacer un trabajo de mediación entre la obra y el público, ¿no? Sin embargo, un programa de formación, y sobre todo orientado específicamente para artistas, conlleva otro tipo de, digamos, de planteamientos, de objetivos y sobre todo de retos, porque nunca es fácil, ¿no? En primera instancia. Y lo otro que también es que es algo, digamos, es una responsabilidad muy grande, sobre todo si entendemos de que en el caso de la formación artística, al menos en el caso de Honduras, pues es muy limitada y sería de pronto por ahora impensable quizás que, no sé, en la carrera de artes visuales de la Universidad Pedagógica o de Bellas Artes existiese un programa o una metodología como la de Tacón para el caso, ¿no? O como muchos de los programas que la escuela impulsó en su momento. Sin embargo, creo de que, aunque si bien es cierto, las iniciativas han sido por una necesidad explícita del contexto, también el radio de acción pues, es muy limitado y eso es como un reto fundamental en el tema de la formación. Y por otro lado, sí creo yo de que al mismo tiempo
la educación artística, sobre todo, tanto en los temas de discusión como digamos, en el target de cosas importantes dentro del sistema del arte, al menos en el caso de la región, siempre termina siendo como el patito feo, ¿no? Porque es un tema escabroso y sobre todo un tema del que a veces muy poco se discute, y por eso también me parece como súper importante que en el caso de la Bienal se retome para abrir como un diálogo al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es otro gran reto, ¿sí? Es decir, cómo aproximar la educación a un plano central, ¿no? Del proceso de creación, porque yo pienso de que al mismo tiempo es también como el laboratorio o el escenario donde convergen como todas esas necesidades, intereses, inquietudes que posteriormente pues van a materializarse y consolidarse en un proceso digamos, de trabajo para un artista emergente o un artista que viene comenzando una carrera y que pues necesita como herramientas que lógicamente no va a encontrar en el espacio de la educación formal. Y eso no solamente aplica para Centroamérica, sino, o sea, uno lo puede ver incluso en universidades de mucho prestigio, ¿no? En donde el estudiante sale de ahí y se da cuenta de pronto que hubo muchas cosas que no logró como aprender, digamos, durante esa etapa y que posteriormente pues la desarrolla por intuición, pero de una u otra manera uno como artista termina siendo como un facilitador de ese proceso también, ¿sí? Me perdí un poquito, ¿cuál era la pregunta? Las urgencias. Bueno, ya no nos urge a como nos urgió pertenecer a la academia. Tuvimos al inicio la idea de Espir empezó como una cosa que se llamó el plan pirámide, incluso, ¿verdad? Que se trataba como de año con año ir acercándonos más a la posibilidad de hacer una carrera en una universidad o construir nuestra propia escuela de arte acreditada. A partir de las circunstancias que no nos permitieron hacer eso, pero nos permitieron hacer otras cosas, encontramos que la experimentación constante en la que vivimos, en la que actuamos con estos programas que creamos, nos permite un proceso de investigación súper libre que no podríamos tener ese margen, ¿verdad?, dentro de unos parámetros burocráticos como la academia. Pero, ¿qué es lo que…? Yo creo que esta frase de la María Llovino, que a mí me sigue resonando un montón, de que entendemos que el lenguaje que conocimos ya se acabó y hay que trabajar en la construcción de lo que sigue. Esa idea, a mí me parece que es una, además de ser una idea inspiradora, es una urgencia. Yo creo que todavía estamos totalmente trabajando con una herencia que tiene sus propias limitaciones, la de los públicos, y que no creo que sea exclusivamente a como creía antes, que sea un problema de la falta de mediación. Creo que también es una responsabilidad de los artistas y me parece que el Jaguar está mucho más cercano, ¿verdad?, a lo que nosotros realmente aspiramos en términos de comunicación, y me parece que la falencia está en el lenguaje y que tenemos que encontrar unos lenguajes y unas articulaciones que sean mucho más propias y mucho más efectivas, y me parece que es increíblemente… Me causa una gran ilusión pensar que podamos empezar a construirlo o que algunos cimientos de eso se estén ya construyendo. En Managua estuvimos hablando una tarde y me impresionó mucho como me contabas que veías como claramente que había una manera de trabajar o unas afinidades que se generaban en los talleres en Espira que no tenía nada que ver con la lógica de producción de cómo son los estándares de cómo debe ser un artista y que veías una posibilidad en esos sistemas de afinidades, de afectos, que vosotros también habéis nombrado, ¿no?, en las experiencias que habéis contado. Entonces, ¿podríais extenderos un poco por ahí? O sea, ¿qué potencialidades veis, o sea, en los sistemas de colaboración, de mediación que se generan dentro de los sistemas de formación, que de repente ya no solo son formación, sino que son en sí mismos sistemas como de estar juntos, de vivir? Bueno, más o menos eso era lo que quería como condensar en este como cuadro sinóptico que leí, ¿verdad?
que la experiencia nuestra está totalmente atravesada por una cosa de actitud. O sea, no solo esta digamos, metodología de la experiencia personal y de hablar por uno mismo y de la no representación, eso se desarrolla no únicamente en los talleres, sino en todas las dinámicas de Espira, que como decía, no es únicamente una escuela, sino tenemos otros proyectos y también tenemos las dinámicas propias de una organización, pues las reuniones, necesidad y esa curiosidad de descubrir y de escuchar al otro es una cosa que lo atraviesa todo y que facilita, digamos, el empoderamiento, odio esa palabra, pero de los muchachos, pues de los más jovencitos. Y en los casos de aquellos estudiantes que han pasado del programa de los niños pleca adolescentes al programa de profesionalización, es bien claro para nosotros cómo son materia, son harina de otro costal. Esos chavalos tienen un poder que es magnífico. Pues, y lo que creo que estás hablando de lo que te contaba, Diego, de algunos casos en mi grupo de Tacón, donde tenemos gente que tiene 18 años, que entró incluso cuando tenía 17, lo cual es casi que prohibido, ¿verdad? Porque tienen que tener 18 para entrar, pero hay casos bien excepcionales. De gente que ya no necesita como pasar por todo ese proceso de aprendizaje, que ya como que en dos patadas entienden este lenguaje del arte contemporáneo y lo manejan con un montón de soltura y digo, de aquí va a salir lo otro. O sea, esto es lo que se va a convertir en eso otro, que todavía no sabemos qué es y está como decir, espero yo que ya esté en el horno. Pero no sé, a lo mejor pues está sembrándose el trigo con el que se construirá la harina para hacer el pan, no lo sé, pero sí siento que hay una efervescencia, que hay unas capacidades construidas que pueden impulsarnos, que pueden ser una catapulta para llegar a eso otro. Sí, bueno, en el caso de la escuela creo que la experiencia también ha sido como interesante en la medida en que se trabajaron como en contextos muy diversos, ¿sí? Porque pues aparte como del programa de formación con artistas, la escuela tenía un componente muy importante que era realmente el que financiaba como todas estas otras cosas que se hacían, que era el trabajo comunitario. Básicamente era un programa de formación para la creación de microempresas comunitarias en zonas de alto riesgo en Tegucigalpa y pues, no sé, pero al menos en nuestra experiencia, el tema de las relaciones de intercambio en un contexto de violencia tan agudo como el de ciudades como Tegucigalpa, San Salvador, Guatemala, yo creo de que se vuelve todavía mucho más complejo como desarrollar ese tipo de lazos o de entramados. Y sin embargo, más allá de todo eso, cuando se trabajaba como en esta zona donde se desarrollaban talleres de diseño y carpintería, talleres de serigrafía, se dejaba como instalada toda la infraestructura y la organización administrativa para que comenzaran a funcionar estas microempresas, uno podía ver que comenzaba a florecer como este sentimiento de comunidad, ¿no? En cierto modo, y también de empoderamiento, ¿sí? Hacia formas de comportamiento que de una u otra forma estaban vetadas previamente, no porque la escuela llegara a resolver algo, sino porque las condiciones sociales, las condiciones, digamos, socioculturales que la violencia de una u otra manera impone, pues son, digamos, bastante separatistas. Y por otro lado, en el caso específico del trabajo con como la plataforma Nómada, yo pienso de que permitió que en el caso de Honduras hubiese como un acercamiento intergeneracional, pero al mismo tiempo un acercamiento entre, digamos, los artistas que fueron parte de ese programa, los instructores que llegaron en su momento, y no necesariamente viendo esto como una relación de verticalidad ni nada por el estilo, sino por el contrario, como una aproximación, como un encuentro fraterno en cierto modo. Es un poco extraño porque pues, si lo vemos como en temas de lo que es el sistema del arte y el circuito del arte, sabemos de que ese tipo de cosas a veces no ocurren, ¿no? Pero en el caso de la plataforma Nómada, yo creo de que se dio este tipo de aproximaciones
y de una u otra manera sirvió para que muchas de las ideas y los proyectos también fluyeran a pesar de las carencias de una forma bastante excepcional, creo. Sí, con respecto a las alianzas, me atrevería como a decir que en el caso de la escuela no hubiese sido posible. Quizás hubiésemos durado un año, por decirlo así. Creo que ha sido sumamente fundamental, no solamente de los artistas que estuvieron presentes como invitados, sino también de los mismos artistas que se suman al proyecto y que van generando nuevas propuestas, que van colaborando con la escuela, que se va creando esta alianza, colaboración, amistad, empatía. Y eso es lo bueno, y lo vemos también con el ITMO, pues con todos los artistas, cómo generamos como esta dinámica de compañerismo, de apoyo. Y bueno, en el caso de que lo comentaba Patricia, también nosotros queríamos como acreditar en su momento también la escuela, convertirnos en esa educación no formal, pero sí queríamos como insertarnos como legalmente ante esto. Pero igual, siempre hay un montón de trabas, hablando de como las cosas que pueden ser como, sí, como tropiezos, pero al final uno se da cuenta que bueno, que lo mejor es ser mucho más libre, mucho más experimental, mucho más flexibles en cuanto a lo que queremos, porque realmente cuando uno ya entra en ese sistema tiene muchas limitaciones, ¿no? Y qué mejor que tener la libertad de poder crear, hacer y pensar pues, de una manera espontánea o lógicamente pensada, pero sí libre, pues. Sí, yo solo quería agregar que… digamos, por lo menos en el caso de la EAT, en la composición del programa educativo para el caso, se fue haciendo en base a las experiencias y necesidades que fuimos visualizando. Y de esa forma, digamos que pudimos desarrollar una metodología lo suficientemente flexible como para adecuarla a las necesidades y procesos de cada uno de los estudiantes. Algo que hubiese sido de pronto muy difícil si esto hubiese estado como en otro tipo de estructura, ¿no? O sea, si hubiese sido de pronto una escuela formal, o sea, no digo que la educación formal sea satanizada, o sea, nada por el estilo, sino más bien de que esa flexibilidad que te da, digamos, estas otras exploraciones en el campo de la educación, también te permite como encontrar metodologías, te permite encontrar formas de acercamiento que al final del día, pues cuando, digamos, en mi caso, cuando las he aplicado en el plano de la educación formal, es increíble, o sea, funciona de una manera muy efectiva y eso solamente te lo puede dar este otro espacio que no está mediado por otro tipo de circunstancias y situaciones que tienen que ver con una institucionalidad y con ciertos cánones, pues que de una u otra manera la academia fuerza, ¿no? Os lanzo una última pregunta y podemos abrir luego el turno de palabra para todo el resto de la gente que está acá. Alejandro lo hizo referencia a ello, que es el asunto de la… Él habló con emoción de la capacidad de transformación que había sentido en Espira. Me gustaría que incidierais un poco en eso, porque creo que también es interesante hablar de deseos, de las necesidades que tienen estos proyectos para que… sí que han sido espacios de transformación. Entonces, ¿qué capacidad de transformación tienen, ¿no? Yo creo que es como complicado, yo creo que le corresponde más. Sí, o sea, yo no lo podría decir porque estoy del otro lado, podría decir maravilla. Yo creo que mejor, en algún momento hay varios que estuvieron en la plataforma y ellos serían como más idóneos para dar esa respuesta a lo que preguntas. Bueno, yo solo quería excusar a Alejandro porque todavía está montando su pieza, ¿verdad? Que no se pudo inaugurar ayer como debía y que entiendo que se va a inaugurar hoy, pues, pero lo quería excusar nada más. No, yo creo que ya él dijo todo. Pues si quieren empezamos con preguntas desde allá. Tenemos 20 minutos. Bueno, gracias. Es una pregunta para Patricia, en realidad, muy concreta. Bueno, dos. Te hago una y después la otra. Hace poco, Miguel López me compartió
una entrevista que te hizo justamente sobre, bueno, la Aspira o tus ideas en torno a la educación, lo pedagógico, que no sé qué función tiene esa entrevista, si ha sido un material de, en fin, de interno, de trabajo, si se va a publicar, pero había una pregunta concreta, que era como la penúltima pregunta o algo así, bastante extensa, que en la transcripción no tenía respuesta. Entonces te la hago otra vez para que me la respondas tú, que justo era la pregunta en la que Miguel apuntaba hacia la posibilidad de el establecimiento de un proyecto pedagógico feminista en el contexto de Centroamérica. Él te hablaba, por ejemplo, si no recuerdo mal, te hablaba de experiencias metodológicas como el círculo, el método de círculo de Judy Chicago, y bueno, era una pregunta extensa y terminaba con una pregunta muy concreta que era un comentario extenso que terminaba con una pregunta concreta que era qué rol tenía en tu concepción de lo pedagógico, lo educativo, el género y la sexualidad. Una pregunta que en el documento estaba sin respuesta. Entonces, no sé si no hubo respuesta porque no tenías respuesta o porque simplemente eso no se transcribió. Bueno, te la hago ahora, ¿no? ¿El género y? La pregunta que te hacía Miguel era cuál era el rol o la posibilidad que el género y la sexualidad podrían tener como en lo educativo o en un modelo pedagógico como el que propone la Aspira, ¿no? Eso por un lado, y luego la otra pregunta es muy concreta, que es, has empezado la ponencia con el vídeo del crowdfunding y Diego te preguntaba por las urgencias, saber cuál es la urgencia de la Aspira, si el crowdfunding es para un proyecto concreto, si estáis, digamos, recaudando plata para infraestructura, para liberar a algunos trabajadores, en fin, cuál es un poco la urgencia, ¿no? Ok. Bueno, te pasaron la entrevista incompleta, porque sí había contestado. Específicamente comenzaba con lo de Judy Chicago y el círculo, y sí, efectivamente, pues, o sea, desde el hecho de que trabajamos en un círculo, ¿verdad? Y de que eso expresa, o sea, se siente, pues, como el valor igualitario de la gente en el círculo. Y recuerdo que, bueno, habían valores específicos acerca de la escucha activa y cosas, pues todo tenía una relación bien directa. Pero también recuerdo lo de la educación feminista, que fue una de las cosas que discutimos en esta reunión de la que hablaba, en la que nos preparamos para algunos de estos puntos, en lo que incluso te lo preguntaba a vos, porque para mí fue casi como una novedad la idea de la idea del feminismo, porque yo había entendido que esto de trabajar con el cuerpo venía de los movimientos de minorías, efectivamente, pero que había sido como una transversal en negros, homosexuales, mujeres, pero no necesariamente por falta mía de lectura, ¿verdad? Del feminismo. Entonces fue Dariana quien lo trajo a esa reunión, y pues hice un poquitito de investigación, y sí podría, digamos, afirmar que esa es una actitud, digamos, que una práctica en tanto en los talleres como en el sistema organizativo de Aspira. Lo de género y sexualidad, pues son, no sé si con la respuesta del feminismo eso está directamente enfocado, pero sí tenemos una política, digamos, afirmativa que ha tenido un rol bien concreto desde unos inicios en los que pues, digamos, cuando entró Alejandro, incluso en el periodo anterior de Tajo, que no sé si hay alguien de Tajo aquí, pero cuando empezamos… Ah, por cierto, el día de hoy, 1 de septiembre, se cumplen 15 años de la primera convocatoria de Aspira. Entonces, en esa… Happy birthday to you. A esa primera convocatoria asistieron, o sea, durante un cierto tiempo se mantuvo con exclusividad masculina, porque esa fue la gente que llegó, tenían 17, 18, 20 años, pero eran todos hombres. Y al final del primer año habían dos muchachas, pero que no necesariamente estaban orientadas por unas ideologías feministas. Y realmente los trabajos eran, los trabajos tampoco. Entonces, eventualmente se fue como, bueno, siempre se cuestionó eso, ¿verdad?
no específicamente el trabajo de ellas o en general, pues, pues todas las convenciones que ya conocemos que cruzan una enorme cantidad de trabajos en Centroamérica, diría yo, ¿verdad? Donde todavía hay un montón de residuos, pues, de la mirada masculina, de todavía hay gente haciendo, bueno, no me voy a poner. Esta política afirmativa, ya cuando, porque Tajo fue una experiencia de varios años, pero que se hizo en mi casa a un nivel súper chiquito, fue cuando conocimos a Lester, era una cosita, pues así una iniciativa muy como personal, pero ya cuando empezó la institucionalización, fue como que empezamos a que teníamos capacidad de atender más gente, por ejemplo, empezamos como a poner más requisitos, ¿verdad? Y entre esos, no requisitos, empezamos a poner más mente a las evaluaciones, porque siempre son cuando entran tienen que ser evaluados por vocación, digamos. Entonces, esas solicitudes de evaluación las considerábamos a partir de unas cuotas, porque urgía que hubieran más mujeres. Y al principio era súper difícil, al principio teníamos que efectivamente dejar ir varones que tenían buenas carpetas por encima por muchachas que tal vez no estaban como tan depuradas o tan maduras, pero fueron unas decisiones que fuimos tomando que nos llevaron a un punto en el que estamos hoy, en que hay una, pues, hay muchas más mujeres, no sé por qué, pero hay una calidad que es bastante, digamos, pues homogénea en términos de hombres y mujeres. Y luego, es que no sé si estoy enfocando no sé si estoy haciéndole honor a la pregunta, ¿verdad? Y luego está toda la cuestión de la sexualidad, que es como una cosa recurrente, como decir, ¿verdad? Somos seres humanos. En cuanto al eje ya directamente de los intereses de cada quien, pues, en los talleres de crítica son cosas que surgen constantemente, ¿verdad? O sea, la idea de hablar de sexo con un montón de espontaneidad y de experiencia personal, sin caer en la chimografía, ¿verdad? Es una cosa bien potente que verdaderamente hace sentirse cómodo nos hace sentirnos cómodos, pues nos hace sentirnos cómodos a todos. Entonces, no sé qué te contesté y qué no te contesté. Crowdfunding, perdón. Sí, bueno, la necesidad de sobrevivir. O sea, en este punto estamos perdiendo a nuestro donante que había sido nuestro donante durante 4 años, que es Arte Edu, que son unos suizos que trabajan con educación artística, pero que están saliendo de Latinoamérica. Realmente ya salieron de Latinoamérica y nosotros somos como una cola de un proyecto anterior. Entonces, estamos enfrentando el próximo año con 0 recursos y queriendo mantener algunos de los proyectos, continuar algunos de los proyectos, en este caso Jóvenes Creativos, Tacón y Rapaces, que son como los proyectos que dan sentido al grupo de proyectos. O sea, tenemos otros proyectos, unos de crítica, de debate, de otras cosas, pero en principio todos estos proyectos están generando material didáctico que se utiliza en los proyectos educativos para artistas. Entonces, como en su calidad de núcleo, Tacón, Talleres de Arte Contemporáneo, Jóvenes Creativos, Talleres para Niños y Adolescentes, y Rapace, la Residencia Académica para Artistas Centroamericanos Emergentes, son el núcleo de Espira, y eso es lo que queremos, para eso queremos los fondos, para continuar esos 3 proyectos el próximo año. ¿Más preguntas? Ahí arriba. Tenemos 10 minutos más. Se escucha, sí. Buenas, mi nombre es Glenn Mora y en base, digamos, a todo lo que se han comentado ambos grupos, me surge la siguiente inquietud. Digamos, estas plataformas educativas que ustedes proponen, me llego a preguntar, ¿mantienen alguna inquietud en cómo, además de, digamos, enseñar el ejercicio artístico, que me parece completamente válido, tienen la inquietud de también dar las herramientas al artista o a estas personas que están educando de cómo transmitir el conocimiento artístico? Porque me surge como en contraste con esto que tuvimos al puro inicio, la canción,
Al fin y al cabo, ok, todos generamos, hay obra y hay demás, pero ¿qué pasa en la parte de la forja del espectador? O sea, casi siempre existe como más la inquietud de enseñar a través del ejercicio artístico y de forjar un artista, más allá de enseñarle también cómo forjar un espectador que lo vaya a ver. Porque siento que, digamos, eventualmente va a haber mucha producción y hay mucho artista, pero ¿dónde queda el espectador? ¿Cómo se le forja a él? O si estas plataformas metodológicas tratan o buscan de alguna otra forma, como de forma paralela, tanto que lo mencionan, el rol del espectador, digamos. Siento que casi siempre es más la inquietud de forjar el artista, de forjar el que entiende, pero ¿dónde queda la persona que no necesariamente tenga que tener la necesidad de hacer, sino simplemente ir a disfrutar los museos, ir a disfrutar de la obra y demás? Entonces, mi pregunta es si a través de estas mismas plataformas ustedes mantienen como la inquietud de que el mismo artista que está aprendiendo el ejercicio sepa cómo transmitir esa información al que no. Entonces, no sé si logré darme a entender correctamente. Bueno, en el caso de la escuela, nunca, para ser honestos, nunca fue nuestra preocupación y tampoco nuestro interés, porque para ser honestos, digamos que hubieron como cosas más apremiantes para nosotros en cuanto a intereses, o sea, y esas cosas apremiantes pasaban estrictamente por el plano de los procesos de formación, de asesoramiento, de trabajo con los artistas que estaban en la escuela. Yo creo que en primera instancia la preocupación estaba centrada en cómo ellos estaban entendiendo su proceso y cómo pues nosotros podíamos apoyarle. Aparte que no sé hasta cierto punto, digamos, si esa también debería ser como una función de una escuela de arte, ¿no? Es decir, existen también como otros agentes que pues en un mundo ideal deberían cumplir esa función, ¿no? pero ciertamente, o sea, me parece que es pertinente lo que preguntás, porque en efecto, es decir, así como existen carencias en el plano de la educación artística, también existen carencias en el plano de la mediación con los públicos, ¿no? Pero ahí también pues ya son como dicen en Honduras, otros 20 pesos que se escapan a la, digamos, al, por lo menos en el caso nuestro, al radio de trabajo hasta donde nosotros podíamos llegar realmente, ¿sí? ¿Una última pregunta o un par de? Para nosotros fue una preocupación por mucho tiempo, fue una preocupación bien, bien acuciante, y a esa preocupación respondió el programa de televisión que hicimos, que básicamente hacía un reportaje acerca de una expresión de arte popular y hacía una entrevista con artistas contemporáneos y trataba de vincularlos de alguna manera como para que se comprendiera el arte contemporáneo desde una cierta simplicidad de cosas que ya suceden en la calle, que ya suceden en la cotidianidad, pues, y que no se viera como esta cosa como hiperintelectualizada o hipercodificada. Eso no resultó. Otra iniciativa, bueno, también hacemos visitas guiadas, entrenamos a los mismos artistas productores de las obras de las exposiciones, se les hace una breve entrenamiento para que hagan visitas guiadas con universitarios. Eso resulta hasta cierto punto, porque son grupos universitarios que ya hay como hay unos intereses en común, ¿verdad? Y un aprendizaje en común también. Sin embargo, Yo sí estoy de acuerdo que tal vez no es el trabajo como de una escuela de arte, pero sí creo, y vuelvo a que sí creo que es el trabajo de los artistas, en el sentido de preguntarse quién es tu público. Y no hay un público, hay muchísimos públicos. Abdariana, por ejemplo, cuando la arena estaba en Tacón, su público éramos nosotros, llegaba y hacía las obras y nos hacía cosas horribles. Y éramos como tanto el laboratorio de experimentación como las personas que respondíamos a su trabajo, y ese era el público. O sea, eso no iba a salir después a una galería o a un espacio expositivo de ningún tipo. Entonces también hay que revisar a quién le quiero hablar. Voy a hacer algo en la calle, voy a hacer algo, ¿dónde es ese espacio y esas herramientas de comunicación van a ser diferentes en cada caso? Entonces eso sí lo abordamos, cuáles pueden ser las estrategias, y siempre lo preguntamos en los talleres, pero pues no es una cosa como que cada quien tiene que generar una capacitación al público. No, el arte, el trabajo ya tiene que estar
considerado desde ese eje. Vamos a parar a una última pregunta y cerramos. Yo me llamo Dariana. No quería hacer una pregunta, sino un comentario continuando el comentario de Patricia y también respondiendo un poco a la pregunta del compañero que preguntó. Sí, en contraste con lo que decía Lester, yo también pienso que si el arte es un proceso de comunicación, una pregunta esencial y no decorativa, debe ser ¿para quién es el arte? Si el arte no es para los artistas, es para un público, ¿no? Y creo que eso es una parte que está bastante descuidada. Sobre este tema, voy a aprovechar para decirles que quiero generar una discusión a partir de este tema. Mañana en Teorética que vamos a hacer un conversatorio acerca del trabajo y la experiencia educativa que hemos tenido en Espira, en la escuela, con Patricia y el resto de gente, y una revisión de prácticas también para ver un poco hacia el futuro. Y para mí esa pregunta es necesario abordarla urgentemente, porque si estamos planteándonos una metodología que tiene pertinencia al contexto, que responde a lo que el contexto está dándonos, y si entendemos el arte como una herramienta para la transformación y como un modo de comunicación, no podemos estar sin interlocutor, ¿no? Y no podemos pensar que el interlocutor es un desconocido. Creo que por lo menos dos elementos de la tradición que yo he identificado están presentes en esta separación que estamos haciendo entre el trabajo del artista y el para quién sirve el trabajo del artista. Creo que por un lado está el objeto del arte, que encuentra su fetichización en el museo, y algo que Gerardo Mosquera habló como la centrifugacidad del museo, cómo el museo atrae la obra para sí, y eso va en detrimento de la diseminación del mensaje. Entonces, ¿qué tanto? Por un lado, podemos crear un público que escuche, y por otro lado, que escuche y que entienda, ¿no?, los mensajes, y que no sea nuestro mismo círculo, porque tanto nos vamos a tomar en serio la pregunta de que si queremos salir del pequeño y del reducido círculo en el que pues, nos manejamos y nos comunicamos. Y también otra pregunta que va un poco más allá, incluso en el caso de que ya existiera un público, ¿cómo lograr que esa comunicación con ese público no sea un proceso, no sea una comunicación autoritaria, que es lo que se está viviendo en educación? No miramos a los espectadores como recipientes de información y no como, dice Kamnitzer, como colegas que están mal preparados o incompletamente preparados y a los que hay que poner a nuestro nivel de ignorancia. Entonces, ¿cómo horizontalizamos la relación con el público? Pero primero también, ¿cómo reconocemos a ese público? ¿Quiénes son? ¿Están en la galería? ¿Van a venir a la galería o están afuera? ¿Están en el mundo de arte o están en otros campos? Y desde ahí, la propuesta es un poco salirse, ¿no? Salirse del mundo del arte y salirse de la galería y crear conocimientos locales y más rizomatizados. Entonces, más o menos por ahí va también una parte de las reflexiones, no todas las reflexiones que quería hacer mañana, pero sí creo que es una pregunta como de lo más pertinente, pues. Y que es la pregunta que garantiza el rigor crítico que puede tener el artista. Que debería tener. Sí, bueno, yo solamente quería aportar precisamente algo rápido con respecto a esa pregunta, porque creo que es central, ¿no? Es decir, cuando hablamos sobre formación, pues lógicamente existen no solamente como un grupo, que en este caso pues son los artistas, sino que existe como todo un digamos, conjunto de actores que es necesario que estén involucrados en ese proceso. Lo que pasa es que a veces esos procesos pueden ser también como muy limitados, ¿no? Y entonces no siempre pues vas a tener como la capacidad también para abordar ese otro aspecto. Por ejemplo, en el caso de la escuela, una de las cosas en las que nosotros sí hacíamos como mucho hincapié es sobre todo, digamos, un poco la noción de que el arte cumple una, si se quiere, tiene como ciertos fines, ¿no? Hacia dónde apuntar. Y yo creo que uno de ellos es la expansión de los límites quizás del pensamiento, ¿no?
la creación y generación de reflexiones a partir de ello. Es una pregunta lanzada al aire. Entonces, en ese sentido, independientemente de que si este público no es un público versado sobre arte o de pronto nunca ha ido a un museo, una galería o ha visto una performance, al menos cuando ve esto puede inquietarse, ¿sí?, por algo y en función de eso reflexionar al respecto de ello. Creo que en ese sentido el aporte de pronto será mínimo quizás, pero hay como un punto de partida, ¿sí? Pero lo que pasa es que también tiene mucho que ver en qué etapa de esos diferentes procesos de formación con los diferentes actores estás operando. Y nosotros en este sentido, pues, operamos siempre como en el nivel primario, si se quiere, que es, digamos, la relación entre el artista y su obra o su proceso, ¿sí? Y cómo va construyendo y consolidando un lenguaje. Entonces, sí hay que reconocer de que se requiere como muchos factores más que logren como consolidar estas otras áreas que pues a veces se dejan de lado y ciertamente están descuidadas, ¿sí? Pues cerramos aquí, yo creo que con el deseo de que Espira tenga larga vida, que consigáis seguir trabajando en la misma dirección y en otras, y también vosotros con el proyecto que estáis poniendo en marcha en Colombia en relación a Honduras.